Muchos recuerdan con nostalgia cómo cuando eran pequeños su familia o sus amigos los acompañaban a Pazolandia. Y esas primeras veces que Ourense se convirtió en el parque de atracciones temporal más grande de Galicia han dejado marcada a una generación que ahora lleva también a sus hijos. Veño cos pequenos desde que son recién nacidos. O que pasa que este ano convidáronos por pertenecer á Escola do Paco Paz. Probaron na entrada as bolas e agora as colchonetas e os coches eléctricos de aí, Noria, e hasta agora pasaremos á pista central. Pois pareceme maravilloso e fantástico. A verdade, pareceme que está moi ben. Eu, hai anos que viña, o sea que isto é unha experiencia que continúa, pareceme que está moi ben. Es que yo pues hace años nunca vine porque la mía era pequeña y este año pues estaba mayor, entonces ya, bueno, es la primera vez que estamos por aquí. Yo estoy por aquí y ella igual. Yo poco puedo opinar porque vengo de Barcelona, entonces vengo muy poco hasta aquí. Y la verdad es que sí, ¿eh? Además el precio y las atracciones que puedes montar en todas está muy bien. A estos les encanta cada vez que vienen. En Navidad es algo significativo, siempre Pazolandia. Y es que en este espacio hay cabida para decenas de atracciones, desde las más tradicionales que no han perdido su esencia, como es el caso del tren, la montaña rusa o las camas elásticas, hasta las nuevas tecnologías que han llegado hace años pisando fuerte. Con mis hijos y con mis sobrinos. Pues muy bien, por lo menos el tiempo nos acompaña, que hace bueno, no hace tanto frío. Y nada, bien, no hay muchas colas de momento, vamos a ir dentro de un rato. Y bien, ellos están disfrutando a tope todos los años, un par de veces. No todo el año esperando por Pazolandia. Y aún siendo adulto, sigue habiendo atracciones de las que poder disfrutar, como el boomerang, el saltamontes, los coches de choque o el pasaje del terror. Pues bien, al principio te da un poco de miedo, pero después bien. Llevo mirando desde que empezó. Está súper guay, la verdad. El mayor parque de atracciones de Galicia cuenta con una afluencia estimada de 25.000 personas durante las vacaciones navideñas, cuya entrada cuesta 5 euros para el público general y 4 para grupos en viajes promovidos por los concellos de la provincia.